Ya llegó el día de la almeja, vamos a vivir este evento. Bueno, pues hola y bienvenidos a un nuevo videito de Pokémon GO. Estarán viendo un video de Latias en cámara rápida, como siempre, ya saben que así se ponen las incursiones en general. Pero bueno, así empezamos y les doy la bienvenida a lo que será el evento de Clamper, porque este Latias lo hice justo a la una, a la hora que empezaba el evento. Entonces, pues con esto empezamos. Y después de esto ya se viene el videito en sí del día de la almeja, el día de Clamperl de investigaciones. Entonces los dejo con eso. Como supongo que ya quitaré la cámara rápida en la parte de donde lo atrapo, pues bueno, bienvenidos del videito, un nuevo videito de Pokémon GO. Y estamos aquí capturando a Latias. Una incursión, acaba de empezar el evento, de hecho entramos a la incursión yo creo que un minuto antes de la una. La idea era entrar a la una, pero la gente aquí no sé por qué ponemos una hora, se mete antes y pues al final te tienes que meter porque si no ya no alcanzas a entrar. Y somos poquitos, así que no es como que te apoyen después si tú entras a la hora y ya no hay nadie más. En fin, Latias atrapado, primera captura del día por cierto, ya con evento, aunque no duplica polvos porque no es tipo agua. Pero como ven ya está Krabby por aquí. Hay un Weasel. Weasel nunca se ve en este pueblo. Creo que nunca se ve en ningún lado. Es muy raro que salga. Pero bueno, un Weasel por fin salvaje. Creo que es el segundo salvaje que atrapo desde el evento de agua. Cuando recién lo liberaron. Y ahí está. Primero atrapado durante el evento. Ahora sí, pues vamos por misiones. Que es a lo que tenemos que ir el día de hoy. Captura un Psyduck o Krabby. Bueno, y por cierto todavía tengo esa de San Valentín de los Love Disc, a ver si lo saco. Oh, un Psyduck justamente aquí. Bueno, pues la primera misión parece que se realizará rápidamente. Vamos a darle vallita porque me sobran y nunca las uso. Y genial, con Pokéball debería quedarse. No creo que se complique un Psyduck. Ah, me callo porque siempre pasa lo mismo. Vamos con Super. Otro genial. Ahora sí, no debería salirse. Pero mejor no decir nada. Ahí está. Psyduck atrapado. Misión de Clamperl completada. La primera del día. Ya del día de FIBAs deberían saber que aquí hay como unas... ¿Qué serán? 20 pokeparadas a las que podemos ir cercanas. Entonces, pues... Es casi que el límite de misiones que podemos hacer. Pero bueno, vamos a reclamar el primer Clamperl. Ya después vemos cuántas acabamos haciendo. Ahorita le damos si reacciona el juego. Y ahí está, nuestro primer Clamperl. El perfecto es de 544 y este es de 539. Entonces bastante, bastante bueno. Puede ser 96 si le atino. Creí que estaba más cerca. Por cierto, está saliendo Shiny. Espero el objetivo de hoy pues es sacar 3 Shinies para ver qué diablos. Para ver si consigo una de cada una. Sus evoluciones, ya ven que es aleatorio la evolución. Puede ser Gorebice o Huntail sin que tú puedas decidir. Es como algo así como las evoluciones de Eevee. Las 3 primeras. Y bueno, lo valoramos. Maravilla, salud, fuera de todo cálculo. Puede ser 96 con salud 15. Sigamos. Y miren que tenemos aquí, tenemos este pequeño Muskrain. Jamás vi uno en esta ciudad antes de hoy. De 28 de PC. Y desaparece en el... En serio, se mete al piso. Vaya, por cierto, tengo que comentarles uno que otro bug que he encontrado aquí en la actualización. Porque, en serio que... No sé por qué nunca viene una actualización con un solo bug, siempre traen más. Vamos a hacer Shiny Check aquí. Shelder no es. Tenemos a Psyduck, que también puede ser. Tampoco es. Ninguno de los dos lo tengo. Magikarp. Tampoco lo tengo en Shiny. Pero tampoco es. Y bueno, pues llegó el momento de hacer esas evoluciones que nos pide la misión. Ya evolucioné un Psyduck fuera de cámara. Pero ahora quiero hacer una muy importante, que es esta, para que vean que vamos en serio con las evoluciones. Puedes evolucionar un Whelmer, 400 caramelazos, pero es un Whelmer 0. Ya saben que a mí me gustan los Pokémon de 0 de Ips. Entonces, tengo ese Gengar en proceso de ser maxeado, ese Diwong, y ahora tengo este Wailord. Evolucionando dos Pokémon de tipo agua.
para completar una misión de la almeja gastándome 400 caramelos y en un 0%. Ahí tenemos a nuestro Wailord. Wow. Segundo Wailord apenas que hago, creo. No recuerdo bien. Y vamos a ver si sale Shiny. No. Latias Norb. 1997. No me fijé cuando se hizo chiquito de cuánto era. Creo que es 98 o 97. No lo sé muy bien, pero bastante alto. Sería el mejor que tengo. Mejor que el 93 con suerte que tengo de hace mucho. Vamos a ver si se queda porque la estoy viendo mal con el primer tiro que... Bueno, aparte del que fallé. Se salió a la primera. No sé si se vaya a acabar quedando. Dos. Y es la última, carajo. Se ha salido de todas a la primera. O sea que no tengo mucha esperanza en esto. Y ahora no me ataca, en serio. ¡Vamos! Genial, dorada, la curva. Se sale y se va. Bueno, la tía es un gusto. Jamás tendré uno bueno, al parecer. ¡Diablos! Uy, empezamos con capturas interesantes. Un Marshtomp, que jamás vería en uno salvaje aquí. Pero con el evento, pues está saliendo y bastante alto. No creo que sea bueno, pero mínimo para intercambio puede servir y guardarlo ahí para su Community Day. Con eso que ya se viene el de Trico, pues faltarían unos cuantos meses más para el de Mudkip. Entonces, uno, dos, sí, se queda. Perfecto. Primer captura interesante del día de hoy. Y tenemos por aquí un Piplop, que jamás veo Piplops aquí en la ciudad. Todos los caramelos que tengo son de los que me han salido de huevo. Sí tengo uno que otro, creo que llego a los 100, pero salvaje solo he atrapado dos. Con este sería el tercero. Y vamos a ver si se queda. Mínimo, pues, espero que salgan un poco más para ya conseguir uno bueno y sus evoluciones. Los de huevo tampoco es que me hayan salido muy buenos, pero bueno, ahí está. Piplop atrapado. Bueno, pues vinimos hasta acá rápidamente. Caja llena, caja llena. No. Esperen. Marril, Krabib, Psyduck, ustedes, chao. Y ya. Espero que no desaparezca. Ahí está. Ahora sí. Vinimos hasta acá por este Float Cell, la evolución de Weasel. Obviamente no lo tengo registrado. Vamos a darle vaya Frambu. No importan ahorita los caramelos porque pues la registraré ya la evolución atrapándolo. Así que vamos a registrar a Float Cell salvaje. El evento en cuanto a spawn se está poniendo bien. De hecho algunos traen incienso por aquí y están saliendo buenas cosas de incienso. Y bastante decentes de Ips. Este no sé qué tan bueno sea. Vamos a checarlo de una vez. Valoramos... pues no. Malo. Pero bueno, el registro. Otro registro más el día de hoy. Y Magikarp no Shiny. En fin, sobre lo que les había comentado de los bugs, pues bueno, vamos a hablar ahorita de uno en especial, que es tiene que ver con la RA. Creo que ya se están dando cuenta. Miren, la quitaré y la volveré a poner aquí en la fuente, como si le fuera a tomar una foto antes de capturarlo con la RA normal. Y como ven, cada vez que la activo, el Pokémon se empieza a deslizar, no deja de deslizarse hacia un lado, principalmente a la derecha, donde me ha pasado. Pero mira, lo sigo y en un momento llega hasta acá y jamás se deja de mover hacia un lado. Entonces, pues creo que lo mejor en estos casos es atraparlo e intentar pues no usar la RA para eso. Y si le quieres tomar una foto, pues tomársela después de que ya lo atrapaste. Con el nuevo snapshot ya disponible, obviamente. Pero pues eso es lo que no me gusta, que sacan algo nuevo, pero pues la riegan en algo que ya tenían. Por eso les digo que nunca sale algo nuevo sin que echen a perder otra cosa. Como ven, para el snapshot pues funciona bien. Ya después de que lo atrapas, entonces pues ahora no sirve la RA antes de atraparlo, pero sirve después. A eso me refería con los bugs que hay ahora. Y tenemos otro inicial de agua evolucionado. Otra captura interesante de cosas que no se suelen ver por aquí. Ya pasó su día de la comunidad, así que pues no importa mucho, aunque fue este año, así que puede que en diciembre regrese. Si es bueno, podría guardarlo hasta diciembre a ver si regresa Totodile con movimiento especial el Feraligatr.
Entonces, pues vamos a ver si se quedan, si no se me escape, si no ya haciendo planes para diciembre y ni siquiera lo voy a tapar. Pero nada, ahí se queda. Croconaw atrapado. Y bueno, otra captura interna. Y miren lo que tenemos por aquí, un Blastoise. No le puedo picar, pero ya ahí está. Un Blastoise salvaje. Aquí en pleno centro de Irapuato, vallita dorada, ultra bola. Nada más por capturarlo, porque seguramente es malo, no tiene hidrocañón, bla bla bla, ya sabemos, pero encima se queda con crítica. Hubiera usado Pokéball normal. Pero bueno, un Blastoise. Y bueno, pues aquí les dejaré las fotitos que les tomé al Blastoise ahí en el centro. Además, como una compilación mientras capturaba a todos los Clampers que me iban saliendo. Unos buenos, otros muy malos, pero bueno, los dejo con esta compilación maravillosa de mis multi-clampers. Y bien, gente, pues estamos por aquí para tirar esta misión de combatir en una incursión, porque la única incursión abierta es ese Tyranitar, pero el gimnasio está bugueado, entonces se traba. Más bugs en Pokémon GO, más bugs en Pokémon GO, como siempre. Y bueno, pues el evento terminó, pero no podíamos irnos sin capturar al dios Bidoof. Un dios Bidoof que salió por aquí. Al final, pues no saqué ningún Shiny. Mi suerte creo que vuelve a ser la misma de siempre. Ni siquiera de los de Spawn salvajes, ningún Clamperl, Magikarp, Shellder, ni siquiera Squirtle que ya tengo, ni Totodile que ya tengo. Nada, entonces en blanco en cuanto a Shinies, pero bueno, tengo un Bidoof. Ya es algo, ¿no? Un cuyo de estos. Y ahora sí, pues para cerrar este videito, ya estamos aquí en casa, voy a comer apenas, ya es bastante tarde, son como las 5. Pero bueno, tenía que grabar el final, y obviamente eso implica mostrar cuántos Clampers atrapé sin Shiny. Vamos a filtrarlos por Clamper. Clamp. Ahí está. Pues como pueden ver, tengo bastantitos. Más de 30. Los mejores pues son estos de 537, 536, 539. Creo que también tengo dos. De hecho, vamos a ordenarlos por PC. Ahí está. Dos de 539, el de 537, 536. Los de 539 son 96. Otros tengo 93. Pero bueno, voy a evolucionar estos de 536, esperando que me salga uno y uno, para nada más hacerlo en este video. Ya después intercambios, entre otras cosas. Además de que quiero que me guarden un Shiny por ahí, a ver si a alguien le sobra alguno. Pero bueno, el primero que evolucionamos nos sale Gorebice, como se digan. Yo no recuerdo cómo se dicen. Pero bueno, registramos en la Pokédex. Y ahí está nuestra primera evolución. Ahora el otro de 536 para que sean gemelitos. Bueno, espero que no tan gemelitos, porque quiero que sea Huntail. Vamos, Almeja. Tienes que ser Huntail. Y ya, quítate luz. ¡Ay, no! ¡Huntail! ¡Perfecto! A la primera nos sale uno y uno. No sé si de hecho evolucionan uno y luego el otro y luego otra vez el primero y así, o si es totalmente aleatorio. La verdad no me he fijado en eso. Pues bueno, nos quedamos los otros Clampers para después. También quiero conseguir un Shiny, como les digo. Y ahorita vamos a revisar cuántos fueron. 34 de 34. 34 misiones realizadas el día de hoy aquí en Irapuato. Bastante separadas las Poképaradas, así que estuvo bien a mi parecer. Eso sí, faltó el Shiny. Pero bueno, ya veremos después qué onda. Entonces, pues si les gustó este videito, ya saben, apoyar con un like, comentar, suscribir, compartir. Y nos vemos en la próxima, gente. Chau, chau.